día el Señor te devolverá, obrará a través de ti cosas grandes y lo entenderás. Y en tu corazón lo único que habrá va a ser perdón y entendimiento. Sabes, en el caso mío fue igual. Mi padre nunca me quiso. Mis padres me regalaron y me dejaron con mis abuelos cuando yo tenía 3 meses de haber nacido. Pero todos mis medios hermanos, todos mis hermanos, de todos ellos, el único que camina en una bendición especial soy yo. Entonces, yo podría decir que lo que el Señor permitió o lo que pasó fue un fracaso, fue algo horrible, pero hoy puedo ver una diferencia. Hace poco conocí a mis medios hermanos, conocí a toda mi familia y me he dado cuenta que en su mayor parte ninguno hizo nada con su vida. El único que se separó de esa cobertura fue el que lo hizo, que fui yo. Ahora, en el momento yo pude haber pensado que fue un castigo. Hoy puedo verlo como una gran ventaja y una gran bendición. Y una gran bendición porque aprendí a perdonar. Y ahí nació la diferencia. Lo que mi abuela me enseñó, nadie más pudo habérmelo enseñado. Lo que mi abuelo me enseñó, nadie más pudo habérmelo enseñado. Y estoy agradecido con ellos. Porque hoy soy parte de lo que ellos sembraron en mí. Y sembraron temor para Dios. Y me dieron un ejemplo diferente. Tal vez tu padre se fue. Pero a la larga no sabemos qué tan mal hubiera sido si se hubiese quedado. Porque así es la vida. A veces Dios quita personas de nuestro caminar por una razón y pone otras. En la vida, Gillo, todos los días tú te marcas una meta y sabes para dónde vas. Tienes que saber. Y en ese caminar de la vida diario va a haber gente que te va a acompañar. Va a haber otra que vas a tener que dejar en el camino, que no puede viajar contigo. Porque en vez de ser ayuda a tu camino, es una carga más. Y hay personas que van a decidir mejor tomar otro camino y tú no puedes pararte para tratar de arreglar. Tú puedes ayudar y arreglar la vida de otros por un momento mientras Dios, pero si ya la persona no quiere, tú no puedes perder tu vida porque la otra persona quiere perderla. Si esa persona quiere quedarse, va a tener que quedarse, pero tú tienes que seguir porque la salvación, el ministerio y las metas son personales. ¿Sabes? Cuando logras entender quién te acompaña en el camino y pones a Cristo, pones al Padre Eterno y que te guíe el Espíritu Santo, tú vas a ver. Hay personas que vas a tener que dejar en el camino. Nadie se guarda un tumor. Si tú tienes un tumor, vas al doctor para que te lo quite. Hay relaciones, circunstancias que a veces son como un tumor. Yo no estoy hablando de esto con divorcio ni de la pareja, porque eso estamos hablando de otra forma diferente. Pero a veces Dios va a permitir que personas se vayan de tu vida por una razón. Y no lo vamos a entender hasta que estemos caminando. Mira, todos los miedos que tenías no los tienes. Tuviste que aprender a ser más hombre. Tuviste que aprender a levantarte de una forma diferente porque no te quedó otra, porque ya no había un padre en la casa y tuviste que hacerlo para ayudar a tu madre. Te dio una esencia diferente y te formó diferente para enfrentar la vida con un poder diferente. Mira, cierra tus ojos, repite conmigo y di: yo creo
que tú Jesucristo eres el Hijo de Dios, que tú Jesucristo eres el Hijo de Dios. Perdona el pecado de mi vida, el pecado de mi vida. No entiendo, no entiendo muchas cosas, muchas cosas. Pero ayúdame, Señor, te lo ayúdame, Señor, a entenderlas, a entenderlas. No me sueltes, no me sueltes de tu mano, de tu mano. Porque sé que llegará el día, que llegará el día que diré, valió la pena, valió la pena. Yo perdono a mi padre, yo perdono a mi padre. Porque se fue, porque se fue. Te pido, Señor, que lo bendigas, que lo bendigas. A donde quiera que esté, a donde quiera que esté. Hoy, hoy me declaro libre, me declaro libre. Por la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones donde gente que aman se ha ido. Tal vez murieron. Cuando alguien muere es exactamente igual que un abandono, porque hay una ausencia de esa persona. Y tú lo tomas, aunque esa persona no quiso morirse, como si te hubiera abandonado. Tal vez se fue. Tal vez tomó un camino diferente. Pero si sabes, si aprendes a caminar en el Señor, entenderás que el camino que Dios tiene para ti es un camino sólido de victoria, de bendición y de vida eterna. A veces hay personas que amamos, que la decisión de ellos fue caminar por un camino de perdición y de muerte. No puedes seguirlos sosteniendo. Cada persona toma decisiones para donde quiere ir. Dice la palabra de Dios: si no estás conmigo, estás en contra de mí. Tal vez es gente que no cree en Dios, pero la palabra de Dios dice que no tengamos relación con ateos. No sé cuál es la circunstancia ni la situación por la que estás pasando. Lo único que sé es que si te tomas de la mano de Dios y caminas el camino que Él tiene predestinado para ti, sin dejar que nadie te distraiga, llegarás al propósito de Dios. ¿Quieres orar? Señor Dios bendito, en este momento venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que no es Coco y su pandilla, sino que eres tú, Señor. Gracias por este rato ameno de risa que nos has dado. Gracias porque has compartido con nosotros en una forma diferente, Señor. Porque nos has confrontado, porque nos has botaneado, Señor, porque eres un Dios tan especial. Tu palabra dice que tú nos traes, Señor, con lazos de amor. Que tú, Señor, nos traes porque nos amas. Moriste por nosotros porque nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirte en esta mañana, yo no soy mejor que tú. No. Y por el honor que Dios me da de usar el talento que Él me dio a servicio de Él, no me hace a alguien mejor. El pastor igual. Él es un hombre que ama, que tiene un llamado, pero que también tiene necesidades. Necesidades de ser amado,
de que le den atención, de que alguien le preste un hombro para llorar si es necesario. Porque a veces la gente te ve en un altar y dice, no, este ya la tiene resuelta. No. La palabra de Dios dice, por eso lo importante de la relación, de la coinonía. Dice la palabra de Dios que el que es débil en algo ayude al otro en el cual eres fuerte, y viceversa, cada uno de nosotros nos vamos a ayudar. Porque todos tenemos la necesidad, todos tenemos la necesidad de ser amados. Toda nuestra vida camina alrededor de ser amados, de ser tomados en cuenta. Queremos tener éxito para que el mundo nos vea, para que nos valoren. Eso es todo. El éxito es una forma de sentirnos valorados en una sociedad. Y ese valor se convierta en amor. Porque atención, igual al hombre, amor. La mujer necesita ser amada a través de las palabras, a través de información, a través de detalles. Por eso la mujer no es lo que dice, sino lo que quiso decir. Si un hombre está en un restaurante y le dice, mi amor, estoy en un restaurante, ¿quieres que te lleve algo de comer? La mujer le dice, no, está bien, mi amor. Si usted llega a la casa sin comida. Pero el hombre es práctico. Al hombre tú le dices qué quieres o qué no quieres. La mujer, Dios no la hizo así. La mujer no es lo que dice, es lo que quiso decir. La mujer insinúa, no dice directamente. Porque la mujer quiere sentir que en la vida del hombre tú piensas en ella antes que tú en la vida del hombre, o del hombre de su vida, tiene un lugar tan importante que antes de que ella pida algo, ya él pensó en ella. Eso es lo que es la mujer. Entonces la mujer se conquista con detalles, con palabras. Por eso Dios le dice al hombre, amen a sus mujeres con amor sacrificial, tratándolas como un vaso frágil. La palabra de Dios dice, no maltraten a sus mujeres para que sus oraciones no sean interrumpidas. Pero le dice a la mujer, sométase a sus maridos. Dios sabía que a la mujer le iba a costar someterse a su marido. Y que al hombre le iba a costar mostrarle amor a la mujer. Porque el hombre no comunica mucho. Por eso el hombre se enamora por la vista. El hombre le gusta tener una mujer que se vea hermosa, que se vista, que al hombre le gusta lucir la mujer que tiene. Le gusta. Nos gusta. El hombre se enamora por los ojos, la mujer en los sentidos. El hombre es visual, la mujer es emocional. Pero a veces cuando logramos entender esto, podemos tener un mejor hogar. La mujer quiere un hombre que la haga sentir segura. Y la mujer se siente segura cuando se siente amada. El hombre no se siente amado cuando la mujer le dice que lo ama. El hombre se siente amado cuando la mujer lo respeta. Cuando la mujer le da al hombre un primer lugar delante de la sociedad. Para el hombre es importante. Para el hombre es sumamente, es como él se siente amado. Tengo una mujer que me respeta. Cuando la mujer muestra respeto, para el hombre es amor. Porque el hombre es diferente. ¿Por qué cree que las pandillas hablan constantemente de respeto? Y los jóvenes están metidos en las pandillas porque ahí me respetan. Porque para el hombre el respeto es amor. Es diferente a la mujer. El hombre es simple. La mujer no para de pensar. La mujer desarrolla las dos partes del cerebro. Multitask, es increíble. Habla por teléfono. Escribe. Y tú llegas y le preguntas algo y te contesta. Sí, señora, aquí estoy apuntando todo. No, el señor no está, pero llega como a las 3. Sí, señora Martínez, apunté todo. Perfecto.